el show de la comparsa Sapucay está en las imágenes de Simplemente Corrientes. La historia del show de Sapucay transcurre una noche del 5 de enero en una plaza del barrio Cambacuá, a pocas horas de celebrarse la fiesta de San Baltasar, en la que una niña huérfana, antes de dormirse en el banco de la plaza, pide no estar sola esa noche. Ruego que es escuchado, y por solo esa noche la acompaña la presencia de su madre, que cuenta la historia del origen de la Noche de Reyes y la devoción a San Baltasar, santo protector de los Cambá. Buenas noches, señora. Que tenga una feliz Noche de Reyes. A seguir trabajando, aún quedan muchos juguetes por arreglar. El bloque número uno del show transcurre en la juguetería con mucho trabajo por la Noche de Reyes. La niña de esta historia mira la vidriera y sueña con tener algún día todos esos juguetes que mágicamente cobran vida e interactúan con ella. Salen de la vidriera, juegan, cantan y bailan. Pero solo es un sueño, y está sola y llueve. Pesadillas y miedos en una noche oscura ingresan al escenario para atormentar a nuestra protagonista, que corre hacia una plaza del barrio Cambacuá. Vamos a matar tus fantasías. Somos tus más profundos miedos. Mi dulce niña, duerme tranquila, que yo te contaré una historia. En Oriente, hace miles de años, tres sabios se preparan para un largo viaje. En el bloque número 2, una estrella fugaz atraviesa los cielos y la magia de Reyes trae de vuelta a la madre de la niña, que con sus cantos e historias la acompañará esa noche. Poco a poco se empieza a desarrollar el relato del origen de los Reyes Magos, que desde Oriente se preparan para honrar con ofrendas al nuevo rey que está a punto de nacer. Es la guía de la estrella de Belén y la voz de un ángel que anuncia el nacimiento de una nueva era para el hombre. Nace Jesús. En el bloque número 4, denominado Sincretismo, la Iglesia de Cristo trasciende el tiempo y se instala en la colonia. Nuestros afrodescendientes oprimidos deben adoptar de modo impuesto una figura cristiana para venerar. Se ven reflejados en Baltasar, el más moreno de los tres reyes, y lo adoptan como santo. Lo sacro cristiano y lo afro se fusionan dando origen al nuevo santo, San Baltasar. Entre tus manos, alabando a un gran Dios, es el choque de cultura, sincretismo donde nace una mezcla de candombe, alegría. Es
corrientes colonial y el pueblo se prepara para festejar. Un sapucay rompe el silencio y en el centro de la ciudad confluyen la aristocracia, los esclavos y los vendedores ambulantes en un cuadro dinámico y alegre. Los rituales se suceden y la ceremonia del cambio de capa al santo es un ítem imprescindible. El ingreso al escenario de un grupo de lavanderas a orillas del río Paraná convierte la escena en un enredo cómico costumbrista. Se escuchan repiquetear los primeros tambores y la fiesta está a punto de comenzar. Ya es hora de que la madre deje a su niña, que se despide, dejando un obsequio que le recordará que nunca va a estar sola. Es así que comienzan los festejos en el Cambacuá y la fiesta en honor a San Baltasar. El escenario se llena de devotos celebrando a su santo. Hay tambores y la niña aprende a rezar con bailes. San Baltasar se hace presente y colma el escenario de regalos. Es la fiesta del Santo Cambá. Es la fiesta de Sapucay.